Bien, vamos a hablar de la Revolución Francesa. Esta va a ser la primera parte. Vamos a explicar cuáles son las causas o la situación de Francia en lo que llamábamos el antiguo régimen, o sea, antes del proceso revolucionario. La sociedad estaba formada por estamentos, o sea, cada uno pertenecía a ese lugar por nacimiento. No existía el ascenso social. El primer estado lo conformaba el clero y era uno de los sectores privilegiados y eran una minoría. ¿Por qué eran privilegiados? Porque poseen la tierra, no pagan impuestos y tienen fuerte poder ideológico. El segundo estado era la nobleza, también un estado privilegiado y una minoría, poseen la tierra, no pagan impuestos, son miembros del ejército, la burocracia y la diplomacia. Y el tercer estado, que era el más numeroso, que era la mayoría de la población, eran los no privilegiados. Lo conformaban la alta y la baja burguesía. La alta burguesía eran los grandes comerciantes, navieros, banqueros, y la baja burguesía era el pequeño comerciante de las ciudades y pueblos, los artesanos y los campesinos. ¿Por qué no eran privilegiados? Porque pagaban impuestos, no poseían la tierra y no participaban en el gobierno. A nivel político era una monarquía absoluta. Era considerada una monarquía de derecho divino. Bossuet, que era el teórico, decía que el poder se lo había concedido Dios al rey y que carecía de límites terrenales. El rey era solo responsable ante Dios. ¿Y qué instrumentos usaban para tener el poder los reyes absolutos? El Consejo de Ministros, el ejército, la burocracia y la diplomacia. Vemos una foto de Luis XVI y de María Antonieta, su esposa. Bien, ¿qué se opone a la monarquía absoluta? Las ideas de la Ilustración. Hay tres pensadores importantes. Montesquieu, que va a teorizar sobre la división de poderes. No está concentrado en el rey, sino que existe un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Voltaire va a hablar sobre la libertad y los límites de la libertad individual de los ciudadanos y Rousseau habla del contrato social entre el pueblo y los gobernantes. Y si el pueblo no está de acuerdo con el gobernante, tiene derecho a destituirlo. Esto es la base de lo que nosotros hoy conocemos como la soberanía popular. El pensamiento ilustrado también tiene una vertiente económica, la fisiocracia, que sostiene que la riqueza está en la agricultura. Y su principal teórico es Quesnay. Y el liberalismo, que es más inglés que francés, para sus defensores la riqueza del Estado está en la libertad económica. O sea, yo puedo hacer comercio, agricultura, minería, industria. El teórico del liberalismo es Adam Smith. Y ambos se oponen al mercantilismo, que era la teoría del siglo anterior, donde decía que un Estado era rico si tenía oro y plata. ¿Qué pasa en la economía de Francia antes de la Revolución? Su base era básicamente agrícola. Habían desarrollado una importante artesanía de lujos en cuanto a muebles, telas, perfume, joyas, algo que todavía hoy caracteriza a los franceses y que vendían en las distintas cortes de Europa, y a un importante comercio internacional con sus colonias en América y en Asia. ¿Qué ocurrió? El Estado gastaba más de lo que le ingresaba, sobre todo porque se había involucrado en la guerra de independencia de las colonias inglesas de Norteamérica, hubo años de malas cosechas y la corte gastaba en exceso. Esto generó una profunda crisis económica.